Hace 7 años que estamos juntas. Yo soy profesora de educación física y daba clases en un club. Y bueno, ella era mi alumna. Clase de natación. Clase de natación, exacto. Y era mi alumna y bueno, y nos conocimos y en algún momento, sin darnos cuenta, yo para mí sin darme cuenta, nació el amor. Nos pusimos de novia, estuvimos un tiempo largo juntas y un día decidimos convivir. En ese momento ya empezamos a pensar que estaría bueno en algún momento ser mamás, pero dijimos, bueno, primero tiene que venir la convivencia para ver si no nos matamos. Así que así se dio. Nos matamos al principio. Nos matamos al principio. Después todo se equilibró. Y después todo se equilibró, exactamente. Empezamos a hacer un tratamiento de fertilización, ella empezó. Lamentablemente el primer resultado fue negativo, salió que sus óvulos no eran aptos en ese momento. Entonces decidimos seguir con mis óvulos, siendo ella la madre gestante, ¿no? El método ROPA consiste en eso, en la recepción de óvulos de la pareja. Así que ella fue la donante y yo la receptora. Y ahí apareció León de golpe. Y de repente dice, bueno, ahí viene. Ahí viene. Y de repente dice, bueno, listo. Y bajan el telón y aparece como en la película, el Rey León, así. Lo levantan y estaba él ahí todo diciendo, ¿por qué me sacaron si yo estaba tan bien? Hermoso. Éramos como... Éramos un caso también. Claro. Sí, venían todas las puericultoras a hablarnos, a ver por qué, quién iba a dar la teta, qué, cómo iba a ser. Y bueno, estaban todas muy pendientes, como dos mamás, cuatro tetas, como están. ¡Wow! Sí. Eso es ideal. Sí, sí. Hay un montón de gente que no sabe que esto es posible. Sí. Esto, ¿cómo puedes dar la teta si no...? Sí, se puede. Lleva un tiempo, lleva... Preparación. Gente que te apoya en tu laburo, tu familia, tus amigos, que bueno, te crean el espacio para que vos lo puedas hacer. Así que sí, se puede, gente, se puede. Para el docente padre varón, todo eso dice, se le dará 10 días corridos. A mí me quedaba un mes antes que naciera León. Entonces salimos a la cancha con Paula y empezamos a tocar un montón de puertas. La primera puerta que toqué es la de mi abogada, que además de ser mi abogada es mi amiga, compañera de secundaria. Y ella, como buena abogada, obviamente lo primero que dice es recurso de amparo. Ella empezó con el recurso de amparo, lo presentó, se lo rebotan. Dice que, bueno, había que corregir algunas cosas. Y León ya había nacido. Yo estaba terminando mis últimos 10 días de licencia que me habían dado. Y de repente me dice, bueno, vamos a volver a presentarlo, vamos a corregirlo, presentamos. Llegamos el lunes, nos atienden, la verdad, muy bien, el juzgado 15. Escucharon nuestro pedido, la escucharon abogada, me quisieron conocer, hablaron conmigo, yo les conté un poco la situación. Esto fue un lunes. El miércoles estoy acá con León y con Paula y me llama la abogada. Me dice, escúchame, ¿no ves los mensajes que te mando? Le digo, no, ¿qué pasa? Te lo dieron. Te dieron los 120 días. Le digo, ¿me estás hablando en serio? No, te lo dieron. Yo ya estaba con los brazos por el piso, te soy sincera. Ya estaba como diciendo, bueno, tengo que volver a trabajar. Bueno, y no. Y salió. Nos la dieron. Fue muy importante el hecho que yo haya decidido dar de amamantar también, por el hecho de no cortar el vínculo con él. Y bueno, feliz, así que disfrutando de mis 120 días, los mismos que tiene Paula. Así que la verdad que fue un logro porque sabemos que esto va a sentar precedente para todos los que van a venir. Y nos da mucho orgullo.